Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar video reaccionando a algo que me vienen pidiendo hace un montón, que es una actuación en realidad de Ana Paola. El video está proporcionado de una grabación de un espectador de la audiencia. Es, a ver, en contra de la gravedad, The Fishing, Gravity, No Flea, ¿entendés? No sé, de Ana Paola, Weekend México. ¿Entendés? Bueno, ok. O sea, No Fly, dice Weekend México, ok, Definitive Gravity. Ok, no sé de qué va esto, no sé, pero me lo vienen pidiendo mucho. Y nada, me gustaría poder ver a Ana Paola en otras facetas. Si bien yo ya la he visto, por ejemplo, actuando, que yo la conocí en Elite, que realmente me encantó su actuación. Y bueno, después por todo lo que fue pasando en el canal, que llegamos a ella. Y nada, me gusta que me recomienden cosas de Ana. Así que si tienen otros tipos de cosas para recomendarme de Ana Paola para que yo vea, por ejemplo, de su infancia o no sé qué, recomiéndemelo porque pues, realmente no la conozco a profundidad como artista. Así que bueno, ahora vamos a ver esto. A ver, en contra de la gravedad, Definitive de Ana Paola, ¿o qué? Tienes que esperar que el mago es una persona muy generosa. ¿Qué te da, y Ana Paola? Si haces algo por él, tienes mucho. ¿Qué quieres que yo haga? ¡Veamos! Eres mi chango sirviente chiste. Todas las mañanas se la pasa viendo volar a las aves con mucha ansiedad. Y por eso a su omnipotencia se le ocurrió tal vez un conjuro de levitación. ¡No puede ser! ¿Es el Grimmery? Sí, el antiguo libro de taumaturgia, el encantamiento. La lengua perdida de los conjuros. Es como un libro de recetas. Es por decirlo de otra forma. No te desanimes, hija, si no puedes descifrarlo a la primera. Yo misma solo puedo leer uno o dos conjuros y eso que llevo años. ¿Ven? ¿Cómo podemos? ¡Oh, chiste! ¿Qué experiencia estás a punto de tener? Si yo le hago dos, si yo ¡Suscríbete!
paréntesis, chicos. O sea, qué nivel de producción, la reputa madre. Muy bien, los felicito. Me gusta mucho la producción. Se nota que esto no sé. O sea, no sé qué momento de la vida de Ana Paola es esto. Si realmente, si no hay videos posta zarpados, no sé si se hizo en un teatro muy grosso de México o en dónde, no tengo idea. Pero la realidad es que se nota el laburo que hay en esta obra y me gusta mucho, es muy lindo. Y la persona que grabó esto con el celular, déjenme decirles que es muy buena grabando. O sea, lo grabó de una tribuna con un celu, hey, muy bien, y pudo captar, o sea, a una sola cámara fue capaz de captar un montón de cosas que pasan en el escenario. Así que te felicito, muy bien, muy buen laburo. Sigamos viendo, por favor. Ah, paréntesis. O sea, si a veces ven que hago como caras raras o cosas por el estilo, es porque, bueno, nada, me siento muy identificado. O sea, yo hice teatro toda mi vida prácticamente, me encanta, amo el teatro. Y Dana Paola es una gran actriz y me gusta meterme en las escenas también. Es como que trato de meterme un poco en las escenas. O sea, nada, estoy ahí flasheando por ahí, por eso no hablo tampoco, ¿eh? Nada, eso les aviso porque por ahí no hablo. ¿Por qué no pudiste quedarte ciega, bruta? Nunca, nunca te perdiste los estribos. Tenés la suerte, que te vaya bien. No sabemos quién va a romper la leva, porque se me voy y me va. Tenés suerte, que te vaya bien. Que seas feliz también. Con la visión es que vanas y serpientes. Y aunque bien, bien no te da. Que tengas suerte. Y ya. Que debemos encontrar y capturar. No crean nada de lo que les dicen. Ella es perversa. Es la causante de la mutilación de estos inocentes changuitos. ¡Ay, no! Su piel verde es claro manifestatum de su torcida naturaleza. De esta retorcida, de esta repulsiva bruja malvada. Y la tiene. Es el mago quien debe tener miedo. ¿Mío? Claro. Hazme caso, nada más pide perdón antes de que sea muy tarde. También las pelotas. Hace mal, hace no. Chicos, esta piba me lleva a Disney, loco. O sea, es escuchar su voz es mágico. Oh.
años. Tal vez no eres tan poderoso como crees. ¡Santos! ¡Te lo dije, Linda! ¡Ves que te lo dije! ¡Cállenle la puerta! ¡Preparen la catapulta! ¡Ven, prepárate! ¡Ven conmigo! Imagina lo que podemos hacer. Unidas. ¿Qué fue lo que pasó ahí donde dice no mames? Ese chico que grabó es un genio. Ey, ese pibe es ese que grabó, que está en la foto final, es un genio. Grabó muy bien, un espectáculo. Quiero saber por qué dijeron ahí no mames, qué fue lo que pasó, porque no lo pude ver. Yo amo mucho también ver obras. Ah, y los musicales me encantan. Tuve la oportunidad de ver musicales de Broadway ahí en Disney y la verdad es una locura. Dios, y esto la verdad es así, o sea, cada vez que puedo y bueno, ahora esto pandemia, mierda, cagada, me veo algún que otro musical porque me gusta mucho. Dana Paola es una actriz de la hostia, la verdad me encanta cómo actúa, la expresión que tiene, cómo te transmite los sentimientos, es una locura. La chica que actuó con ella, no sé quién es, pero también me gustó muchísimo. Hacían muy bien la pareja, me parecía que era una pareja.
o que había un amor, por lo menos, entre, puede ser un amor de cualquier forma, ¿no? Pero sentía que había una conexión entre ellas muy grande, me gustó mucho. Y bueno, los efectos del teatro, todo, la verdad que muy bien. Y el, por eso digo, el camarógrafo pudo captar bien la esencia de la obra, que es lo importante. Gracias a todos los que me lo vienen recomendando, porque la verdad no me imaginaba que me iba a gustar de esta forma en la que me gustó. Y me encantó, realmente me conmovió, me llegó adentro. Y eso es lo que me gusta de un artista. Me gusta cuando un artista puede penetrar la pantalla, traspasar la pantalla y penetrarte a vos y poder traspasarte, ¿no? Y transmitirte emociones, que es lo lindo del arte. Eso es lo bueno del arte. Así que bueno, amigas, amigos, gracias por estar acá. Acuérdense que me ayuda mucho con su suscripción. Suscríbanse a mi canal, eso es muy importante para mí. Y también que me dejen su comentario y su opinión, ¿sí? Si tienen alguna recomendación, háganla y la vemos, ¿eh? ¿Qué les parece? Genial. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!